2:16 de la mañana. A cualquier hora ya estamos terminando los programas y preparándonos para que ustedes puedan disfrutar de algunas noticias, novedades, de lo que está ocurriendo en esta zona oeste, especialmente en nuestro querido Ituzaingó. El Laberinto 183 comienza así, le damos a ustedes las muy buenas noches, con un programa prácticamente especial acerca del tema de salud, porque gran parte del programa, la mayor parte, va a estar con el doctor Sergio Corral, que es el secretario de salud del municipio de Ituzaingó. Una entrevista junto con Daniel Gals, que es realmente imperdible. Pero vayamos entonces a lo cotidiano, esos lunes que nos encontramos a media mañana con el amigo y colega Daniel Gals en esas charlas de café. Y ocurría lo de siempre, hablando de todo un poco. Dale. Tiene podrido con el BlackBerry, así que vamos a hacer las cosas rapidito. Sí. Le estoy enfocando primerísimo plano los ojos para que todo el mundo sepa realmente cuál es su intención. Listo. ¿Está saliendo esto o está saliendo...? Tres minutos tenemos, porque no hay tiempo. Hay una foto. Está lo de Corral, que ocupa todo el programa, dele rápido. Y está bueno, el bloque de Mirta de Cataluña, ¿qué quiere? Hay una foto que está circulando, que desmiento completamente, en que estoy, no sé si con Photoshop o algo, con la cara de mimo. No tiene cara de mimo. Tiene cara de sucio. Bueno. Y la tengo la foto. O sea, usted no pasa ninguna foto importante. A mí me jamás parece... pasó foto de las inundaciones, de todo lo otro. Justo, se le ocurre pasar la foto donde usted está lleno de cal, de polvo. Usted es un papanata. No, pero ¿sabe qué pasa? A mí me parece que estos son los del descalzaje. Ay, no. El descalcismo salvaje. ¿Se viene el descalzaje? Yo publiqué algún libelo por ahí, los integrantes, los que son, digamos, defensores acérrimos del intendente. Ah, la pucha. Sí, y bueno, capaz que tomaron una foto mía, hicieron Photoshop y se acabó. Ahí no hay Photoshop. Bueno, dejémonos en broma. Diga. ¿De qué hablamos? No sé, la voz de Ituzaingó es usted. Yo soy la imagen de Ituzaingó, así que... Bien, qué compromiso. Fue una semana movidita. Sí. La verdad que nos encontramos en todos lados. Sí, lo de Corral hoy lo van a ver. Estuvo muy bueno. Estuvo Scioli también. Estuvo no estuvo solo. Estaba también con Sara, con Sarita. Estaba Corral, Sarita no estaba solo. No, pero estuvo Scioli con el Calzo y Horacio González. El gobernador. Con todo lo viejo, con los jubilados. En el cielo. Paso Chumerío, el día que hicieron lo del homenaje a las Malvinas, hubo dos. Horacio González le pegaron lo hizo con un caño, ¿Se enteró usted? Le pegaron con un caño al intendente, Sí, pero del centro de veteranos, mamita. Aparte que hay un grupo de veteranos que no son veteranos, que no estuvieron en Malvinas. Exacto. Si puedo, le mando por email el volante. Está muy bueno. O usted estuvo y lo recibió. No, tengo fuentes. Ah, ¿el viejo Fuente? ¿Se acuerda del viejo Fuente? Hay que irlo a ver al viejo Fuente. Bueno,
Otra. Igualito a Perón, ¿eh? Sí. Otra noticia no tiene, o sea, aquellas que yo no conozca y que los televidentes tampoco. No, está todo muy tranquilo. Viene muy tranquilo. Sí, me parece que los mellizos, estos que son... Los mellizos Fermía, sí. ¿Fermía son? ¿Quién sí? Los que están con descalzo, me parece que quieren ser candidatos. No estaría mal, digo, porque usted fíjese... ¿Candidato viene de Cándido? Sí, uno es Cándido, el otro tiene una cara así más de... Porque en general se reparten los roles. No sé si conscientemente... Veo que... Sí, no me interesa. Bueno. Veo que dio bastantes motivos de alarma de que tomáramos un café en otra confitería con el concejal Julio Díaz de Celeste y Blanca, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Nosotros tomamos con cualquiera. ¿Quién pagó el café? Julio Díaz. Entonces, Almeida no le pagó ningún café, tío.